Bueno, vamos con otro centro. Vamos a comunicarnos rápidamente con otro centro para que ustedes vean lo que pasa cuando llamas para preguntar por la prueba de influenza tan recetada en estos días porque anda un brote de la enfermedad. Hay mucha gente que está... ese es un registro de que tanta gente... A mí me basta con hablar con 5 o 6 médicos, verificar en una clínica y en otra. ¿Cuál ha sido la situación hoy? Ayer me decía una doctora, tuve 3 casos. Entonces, vamos a escuchar lo que pasa en este centro. Buenas, Centro Médico Villa. Sí, buenas. Por favor, ¿estoy llamando para una prueba de laboratorio? Un momento para transferirle. Ok, gracias. A la orden. Buen día, laboratorio. ¿No me pusiste primero el calibrador? Sí, buenos días. Buen día. Centro Médico UCE. Sí, señora, laboratorio, adelante. Por favor, yo quiero para la prueba de influenza, a ver si me la puedo hacer allá. No, porque estamos esperando que los suplidores nos abastezcan. Creo que a partir del martes. ¿De la semana que podemos? ¿De la semana que viene? Wow. Sí, porque es que ellos se le han agotado a todos los distribuidores. Ninguno de los de las casas comerciales que me abastece tienen. Se supone que les llega un furgón ahora y me dijeron que para el martes. Y esto, wow, ¿y es que se han hecho tanta prueba? Mire, si usted se pone a buscar en los otros laboratorios, creo que ninguno, ni siquiera referencia, que es que tiene servicio internacional, porque es que anda un pánico generalizado. Uh-huh. Y se ha agotado en los mercados. Okay. En los mercados que no tienen. Okay. Están esperando abastecimiento. Bueno, pues nada, muchas gracias. Siempre, a la orden. Bye. Vamos a recordar lo que nos pasó en los otros dos casos, señor director. Nos fuimos con el centro médico que ella hacía alusión, el laboratorio. Tengo varios, no llegamos porque muchos se han ido haciendo, por ejemplo, las farmacias, se las debo para mañana, pero tengo a todas las farmacias que el medicamento me están diciendo sencillamente que no lo tienen. Veamos esto. Gracias por llamar a Referencia Laboratorio Clínico. A la orden, ¿sus ustedes están que le ayude? Sí, buenos días, por favor. ¿Laboratorio de referencia? Sí, señora. Yo quiero, por favor, para una prueba de influenza. No tenemos el kit disponible para el momento. Wow, ¿y cuándo lo tendría? No tenemos información, señora. Wow. ¿Y eso por qué, joven? Porque se agotó, tiene mucha demanda y se agotó. ¿Desde cuándo estamos así? ¿Disculpe? ¿Desde cuándo? Porque tengo una amiga que se lo hizo allá. Desde hoy en la mañana se agotó. Se agotó. Porque hay muchas personas que lo están realizando, entonces por la magnitud de personas se agotó. Bueno, pues nada, gracias, joven. A la orden siempre. Ok. Conociendo cuál es la sucursal. Buenos días, gracias por llamar a Nadita, Laboratorio Clínico y Side Assistant. ¿Qué le puedo ayudar? Sí, buenos días. Por favor, quisiera verificar para una prueba de influenza. ¿Con quién tengo el placer? Rosimari. Gracias, señora Rosimari. Por el momento no estamos realizando la prueba de influenza, no la tenemos disponible. Wow. ¿Y cuándo podría? ¿Y por qué? No tenemos el activo. No. Ah, ya. ¿Y cuándo podría estar disponible? No tenemos ese dato hasta el momento. Muchísimas gracias, qué pena. Usted puede mantener llamando para verificar, pero no tenemos fecha. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que yo le pueda asistir? No, está bien, gracias, muy amable. ¿Ven? Entonces, las farmacias están respondiendo exactamente lo mismo. Yo he visto al ministro de Salud que ha dicho que se quiere manejar el tema, por ejemplo, del coronavirus con como una visión política. El temor de la gente, ahí la política, la gente se olvida de la política si es una enfermedad que le tiene miedo. Lo que tienen que hacer es dar las informaciones de manera correcta. Y cuando usted sabe que hay una gente con H1N1, que es otro tema y que tiene solución y que no, sencillamente no se puede hacer la prueba y no encuentra el medicamento, dígame usted si se puede estar tranquilo confiando en algo que no se desconoce incluso. Entonces, abandonen un chin la política en materia de salud. En la cuestión sanitaria, que no haya ni de la oposición, pero tampoco del Estado, del gobierno. Su responsabilidad es que en este momento decir por qué los laboratorios... Si los laboratorios carecen de la posibilidad de hacer esta prueba de una gripe
que fue un escándalo en su momento, pero que se solucionó porque encontraron el reactivo, encontraron la prueba, separaron el virus y encontraron el medicamento. Entonces estamos como si estuviésemos antes de la epidemia que fue en el 2009. Han pasado ya 10 años. De hecho, México lo recordaba con reportajes, 10 años de la epidemia de H1N1. Ya eso se va, no tiene por qué ser un problema, pero hay gente que ha visto su vida casi comprometida. Usted sabe de una persona que me escribía una que la prueba se la pudo hacer 5 días después. ¿Qué es eso? Entonces, sería bueno que respondieran a esa necesidad. Y con respecto al coronavirus, vamos a tomarlo con calma. Sí que el personal sanitario, en particular ese personal de ese hospital, tenga mucha cautela. Ellos dicen que tienen todas las normativas, que se fijen muy bien, porque en China parte del personal sanitario resultó infectado. Entonces, a tomar esa medida, yo creo que con lo que ha vivido China, y es una experiencia para los demás países, que lleva cierta tranquilidad y se están dando muestras de algunos avances. Así que bueno, mucho éxito en esa misión y vamos a estar pendientes de lo otro que es curable. Y vamos a hablar de las cosas que a la gente le importan. Me voy por este día, ahora sí que le dejo con Carolina, que espero se ponga bien muy pronto y que, como les decía, cuenta en una historia de Instagram lo que le ocurrió con el H1N1. Así que esta mañana dejo con ella, que la hizo antes, obviamente, cuando estaba bien. Se le había visto alejado de la política por unos años. ¿Por qué volver ahora? No, nunca me alejé. Me alejé de cargos, pero de la política no me he alejado nunca, porque yo soy de los criollos que entiende que la nación debemos construirla nosotros. Y cada dominicano tiene una responsabilidad compartida en la construcción del tipo de nación que deseamos. Entonces nunca me va a ver ausente, porque yo siempre he pensado que por más indiferente que querramos ser, la política incide en todos por bien o por mal. Y que cuando somos indiferentes, otros deciden por nosotros. Yo le mencionaba que le notaba alejado de la política porque no le veía en la parte partidaria, electoral. Pero por ejemplo, usted menciona el tema de los cargos. Usted hasta recientemente, no sé si aún, era embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador especial para promoción de la inversión extranjera. Y ya le sacaron, porque como está sacando a la gente de Leonel Fernández del gobierno. No tuvieron la necesidad de sacarme, yo renuncié. Ah, usted sí. Renunció. Mire, ¿por qué siempre la alcaldía? Usted ya fue alcalde una vez. ¿Qué sí. tiene esa posición en específico que le resulta especialmente quizás atractiva o quizás de interés para servir desde allí? La alcaldía de todas las áreas estatales es la más cercana a la población. Es la más sensible, por tanto, es donde se sienten más los anhelos, las esperanzas, los sueños de la gente. Y al pasar de los días, en mi caso particular, una persona que dejó una gran carpeta de posibles acciones a tomar en el Distrito Nacional, insatisfechas porque la desdeñaron totalmente, he vuelto por la gente, he vuelto porque yo sufro lo que tú sufres, yo sufro la inseguridad ciudadana que vivimos todos, yo sufro el problema del tránsito que tenemos hoy, yo sufro el caos con el que se desarrolló esta ciudad y que hay que trabajar de manera ardua para ordenarla. ¿Cuáles son las principales propuestas en esos sentidos de Johnny Ventura de cara a la alcaldía en el 2020? Nuestras propuestas giran en torno a 5 ejes fundamentales. Te mencioné la seguridad ciudadana, en la que nosotros sabemos que es un problema de multicaras y que vamos a necesitar múltiples actores. Pero nosotros como gestores de la ciudad pensamos encabezar un organismo interinstitucional que se dedique exclusivamente a eso. No debemos olvidar que cuando apenas a una mujer le robaban una cadenita, yo viajé a Israel y traje las primeras cámaras que se instalaron en la República Dominicana para darle seguimiento al delincuente.
instalamos un centro de seguimiento a eso, y cuando lo enseñamos a la prensa tuvimos una reacción contraria. Hubo hasta editoriales en contra de eso. Yo pienso que después de eso, que ya tenemos cámaras, que hemos visto que son eficientes, no se me va a reprobar cuando yo complete el trabajo. En ese sentido, la seguridad ciudadana debe ser un eje central. Nosotros sufrimos el caos del tránsito, pero qué bueno que tenemos técnicos como César Fernández y el grupo que trabaja con él, que han podido ver la ciudad a mucho más distancia y que me guardaron ya soluciones viales muy específicas. Con estudios palpables, César te puede decir con propiedad cuántos vehículos entran y salen diariamente al Distrito Nacional por los puentes Juan Bosch y por el puente Duarte. Cuántos vehículos entran y salen por la autopista Duarte desde Pedro Brán hacia acá, contados minuto a minuto y contabilizados, y hasta dónde llegan de manera rutinaria y qué hay que hacer para que eso no nos entapone. Pero entonces tenemos soluciones que hoy en día tenemos que fabricarlas, porque esta ciudad, que como te dije, creció sin ningún tipo de planificación, no tiene muchas calles que nos desahoguen en la vía norte-sur y viceversa. Para eso, desde Pedro Brán hasta el malecón, bordeando todo el malecón, tenemos soluciones aéreas, monorieles que desentaponarán esta ciudad, con el menor costo para nosotros, porque va a haber un ensamble del concepto público-privado para que las cosas se hagan. ¿Por qué Johnny Ventura y no un Domingo Contreras, por ejemplo? No he examinado la vida de Domingo Contreras. Es una persona a quien respeto mucho y quiero mucho. Sé de sus preocupaciones también, pero resulta que él es miembro de un partido y yo de otro. Yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo y soy el candidato de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Él traerá las propuestas que él entienda que son las más apropiadas. Es posible que coincidamos o no en sus propuestas, pero las de nosotros son muy específicas, muy claras y bien estudiadas. ¿Y una Carolina Mejía, por ejemplo? La misma. También la quiero mucho, pero no conozco su vida municipal, no puedo hablar de ella, no me puedo anteponer a los hechos. Igual con Hugo, que me alegra saber que jóvenes quieren participar y que se interesan en las soluciones de todos. Pero las propuestas de nosotros son claras, pero que satisfagan lo que estamos exhibiendo. ¿Qué opinión le merece la forma en la que se enrumba el Partido de la Liberación Dominicana que nos gobierna ahora mismo todos los dominicanos? Mira, yo pienso que son fruto del hartazgo de la gente por la cantidad de errores que se han cometido desde Palacio. Yo pienso que si están sufriendo desgastes, ellos se lo han buscado, se lo han provocado. Y es justamente por eso nace un partido como la Fuerza del Pueblo, como una esperanza para este pueblo, para renovar esas esperanzas. Y no es fortuito que en 2 meses y días ya como partido estemos compitiendo con los tradicionales. ¿Te parece autoritario el gobierno actual? Muy. Yo creo que se excede, porque gobiernos que hicieron cosas que hace este en tiempos A, cuando todavía no habíamos construido la democracia, tú pudieras más o menos perdonarle eso. Pero a estos tiempos, cuando ha habido tanta sangre en este país, ¿para qué nosotros tengamos posible paso hacia la democracia, se hacen cosas que no se pueden considerar loables. Esa misma que tú expones, de tratar de coartar el gusto de la gente, ya tú sabes que hay exceso. Es un gobierno que se encamina o que pretende imponer una dictadura, y eso hay que enfrentarlo. Ya nos viste en el Congreso luchando por la instauración y el respeto a la Constitución de la República, porque la mayoría de nuestra gente lastimeramente no sabe que la Constitución es un instrumento de defensa del individuo.
que nace justamente frente a los imperios donde la voz del rey determinaba tu vida. Fuera buena su decisión, fuera mala su decisión, habló el rey o habló la reina y había que acatar. Las constituciones nacen para luchar contra eso, es decir, para frenar el poder. Y es una de las cosas que nosotros hemos querido que la gente entienda. Y que en ese libro, que algunos llaman pedacito de papel, están todos tus derechos, a la vez todos tus deberes. Todo parece indicar que habrá una segunda vuelta. Sea cual sea el resultado, una segunda vuelta. Uh-huh. ¿Le parece que de ser necesario su candidato a la presidencia negociaría con el partido de oposición revolucionario moderno? Mira, si hay sensatez, es lo que se impone. No sería el primer país donde facciones de diferentes pareceres se unen en contra de lo que hay que salir. Yo pienso que hay un hartazgo definitivo con relación al partido que no gobierna y sus actores, y que la República Dominicana necesita dar un paso de avance en ese sentido. Nosotros no podemos ni por equivocación dar un solo paso hacia atrás, y en este momento hay que luchar para quitarnos ese ropaje que a todos nos molesta. Entonces pienso que si hay sensatez, habrán acuerdos. ¿Cuál es el mayor orgullo de su gestión en la alcaldía la vez pasada? Todo lo que hice. Todo lo que dice, nosotros enfrentamos con valentía el problema de la basura, que la gente nunca entendió que la principal empresa contratada para recoger basura era un contrato con el Estado, no con el ayuntamiento. Es decir, no sabíamos si estaba contratada para recoger o para no recoger. Nosotros logramos sacarla del país y traer otra que sí fuera afín con el ayuntamiento. Y otras más que todavía existen. Cuando hablamos de ordenanza, nosotros cumplimos con todas las que estaban estatuidas. Acuérdate que después que yo salí de ahí, la ley se modificó, la ley es nueva a partir de 2007, es otro tipo de ley, pero las responsabilidades casi son las mismas. Nosotros cumplimos paso a paso con todas. Nosotros fuimos los primeros funcionarios públicos electos que junto al Banco Interamericano de Desarrollo instauró lo que el banco le llamó el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, que protegió a la ciudadanía nuestra en contra de cualquier tipo de acto de corrupción. Cualquier tipo de centavo que se dislocaba en un momento dado, había una alarma en la computadora que nos lo decía a todos los que bregábamos con la parte administrativa. Y esto es en un tiempo anterior, incluso, si no me equivoco, a la ley de compras y contrataciones. No, teníamos una ley de compras y contrataciones reguladas, porque los ayuntamientos siempre han estado regulados en cuanto a sus gastos. Acuérdate que está especificado que de los ingresos del ayuntamiento, el ayuntamiento puede gastar en empleomanías y administración un 30%, puede gastar un 30% en servicio, es decir, recogida de basura y otras cosas parecidas. Pero no hay proceso de contratación en sí, ¿o sí? Sí, hay un proceso de contratación. En el caso de nosotros, empezaba por una requisición del departamento que necesita lo que pide. Un consejo que revisaba si esa petición, ese requerimiento era válido. Entonces ese consejo le recomendaba al alcalde que sí lo procesara. Entonces a partir de ahí ya entonces era lícito, eso existía. La ley ahora no es tan severa en ese sentido porque ahora hay una ley general para todo el que va a contratar servicios y entonces ahora los ayuntamientos tienen que ajustarse a ella, en aquel tiempo no existían. Eran regulaciones internas. Pero para suerte nosotros siempre caminamos del lado y de la mano de la ley. Es una de las cosas que me llena de satisfacción porque no violamos una sola regla. Somos el primer alcalde que brega con el presupuesto participativo. Yo manejé un territorio de 1.740 kilómetros cuadrados que era el Distrito Nacional, lo que hoy se le llama Gran Santo Domingo. Hoy tenemos 8 municipios
y 8 distritos municipales. Es decir, lo que manejaba Johnny Ventura es manejado por 16 personas ahora. El distrito que me tocaría dirigir a partir de las elecciones que vienen tiene un territorio de 94 kilómetros cuadrados, es decir, el 5.94% de lo que yo manejé. El presupuesto de 2019 del alcalde que se sienta en la misma silla que yo, de todos esos 16, manejó como presupuesto en este año que acaba de finalizar 4.700 millones por el año. Yo promedié mi promedio de dinero que entraba durante 4 años fue 460. Quiere decir que de ese solo, 11 veces más que yo para todo el territorio que yo manejaba. Si te digo cuánto manejó en 2019 Santo Domingo Este, más de 2.100 millones de pesos. Si te hablo de cada uno de ellos, tú vas a ver que entre todos, donde yo me manejaba con 460 promedio, ahora se maneja con más de 9.000 millones de pesos. No se pueden comparar. ¿Y de qué se arrepiente de su gestión? No, mi vida no tiene arrepentimiento. Ni uno, ninguno. Yo he sido una persona que he vivido de cara al sol, siempre haciendo lo que yo creo que es correcto hacer. Pude haberme equivocado, pero siempre creyendo que voy en la mejor dirección. Yo he tratado de ser un ciudadano emulable. Desde que empecé como artista, que tuve esa ascendencia sobre la juventud, mi preocupación fue que ningún joven de este país se dañara por imitarme. Entonces, para eso traté de hacer las cosas que se deben hacer para que el que me imite sea un ciudadano correcto. Yo he tratado de ser así y por eso he vivido de cara al sol siempre. ¿Cómo cree que se encuentra el merengue hoy? El merengue siempre ha estado bien. La aceptación en volumen mayor o menor siempre ha tenido un problema cíclico, que a veces está en su mejor momento, en otras veces no está en su mejor momento. Muchos factores inciden para eso. ¿Cuánto estamos creando los cultores de merengue en ese sentido? ¿Qué le estamos dando a la población? ¿Qué no le estamos dando? Todas esas cosas, ¿qué respaldo tiene con relación a otros géneros que están muy bien sustentados económicamente y que hay una inducción severa para que no se mire hacia el merengue, porque casi todos los merengueros ya tenemos cierta edad y se procura jugar con la juventud en ese deseo de inducirlo a cosas que nosotros no permitimos en nuestra vida? Y eso sí, es un enfrentamiento frontal que tenemos. ¿Siente usted que habrá en alguno de sus merengues un verso, una estrofita, que tenga algún mensaje que usted quiera reiterar a la gente que podría votar por usted? Bueno, yo hice muchas canciones sociales en defensa de lo que entendía y entiendo que son los mejores intereses de la patria. Yo lo que hoy, más que un merengue, le puedo decir que no voy al ayuntamiento como merenguero, realmente voy como alcalde, con soluciones muy prácticas, muy bien estudiadas, de las que nosotros nos vamos a sentir muy felices. Yo creo que al final de 4 años, con la gestión de Johnny Ventura...